¿Quieres ver una pieza de ingeniería fuera de serie? Quédate este video porque aquí adentro, aquí, hay algo que seguro no has visto. Amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos a un video más en este formato de revisión a corta distancia. El día de hoy tenemos algo de la casa Busted. Busted, los vi en la Blade Show, me quisieron dar esta pieza es única, así como la escuchan, única, no hay más, no existe una más. Y más por lo que hay aquí adentro, así que sin más preámbulo, vamos a ver qué rayos hay aquí adentro. Esto se trata de un prototipo, por eso digo que es única, no existe otra, pero vean esta presentación, una latita, padrísima, la tremenda. ¿Por qué no viene en otra, en un pouch, etiquetas o algo más como Busted nos tiene acostumbrados? Porque esta es ni más ni menos que el prototipo. Y aquí, en el prototipo, miren, fíjense, viene cómo fue el primer muelle, trae un rodamiento extra. Y el muelle ya en, pues ahora sí que en físico como tal, el que se le puso adentro a esta navaja. Vamos a ver qué más nos pusieron aquí. Bueno, pues esto es lo de siempre, que es tengan cuidado y toda la cosa, no se corten. Y un pañito. Esta hay que aclarar que es la que tenían en exhibición en la Blade Show. Me la decidieron dar. Así que como prototipo, esta fue la primera que se hizo de esta. Pero fíjense lo importante de esto. ¿Se dieron cuenta? Vean dónde está el seguro, el muelle. No solo eso, se puede abrir con el flicky, aquí. No solo eso, se puede abrir aquí, que este me encanta. Este me encanta, es muy sutil. Dense cuenta, es muy sutil la forma de abrirlo por acá atrás, pero en realidad no es tan difícil como el de aquí arriba, que ya saben que yo le tengo problemas con el de arriba. ¡Ugh! Poco a poco, creo que estoy más acostumbrado a abrirlo así que de otra forma. Y lo que les decía, prototipo, ahí está, es acero Elmax, una chulada de acero, excelente dureza, Busted. El modelo en sí, lo voy a poner en la descripción del video. Vean esto, me encanta la hoja, me encanta la forma que el clip. Lo que siempre les digo, muchas veces cuando tú empuñas aquí, el clip es, se medio clava, pero aquí en realidad no se siente. Ahora, no es ambidiestro este clip, es solamente para un lado. Tenemos nuestro huequito para cordón fiador, lanyard, aquí viene. Y aluminio anodizado, cachas de aluminio anodizado. Se dan cuenta, aquí adentro vienen el sistema que nos dan de este lado. Y aquí viene ni más ni menos que el sistema de bloqueo. No sé si lo pueden llegar a ver ahí, pero se me hace una genialidad de la ingeniería. Estaba el ingeniero que diseñó este tipo de sistema de bloqueo de botón, el cual me gusta mucho. Incluso lo podemos abrir aquí así. Mucha gente que dice, es que se me dificulta. Bueno, simplemente aprietas este botón, das la vuelta y listo. Obviamente tienes que tener el timing o el tiempo de en dónde lo vas a soltar, si no pasa esto. O digamos, ahí se abre, pero si lo dejas hasta ahí, no se cerró. Ahí está. Ahí lo podemos ver, es solamente de un lado. Este tipo de texturizado, de forma de granada, de fragmentación, me gusta mucho. Siento que cuando te empieza a sudar la mano, es un buen carril, un buen canal para que se pueda ir por ahí el sudor. Busted ya está a la venta en México, lo podemos encontrar en Amazon, lo podemos encontrar en knives.mx. No sé si este ya salió a la venta para el momento que yo lance este video,
Pero si ya llegaste hasta aquí, suscríbete, no te cuesta nada y me ayudas bastante. Así que suscríbete, suscríbete ya. Pero, es algo seguro que viene. Es una innovación de Bosted para el mercado. Creo que este tipo de lock es bastante fuerte, ya que funciona como los engranes de los carros. Entonces, pisas el clutch y se desengrana y lo mismo. Entonces, aprietas el botón, se desengrana, se abre y vuelve a agarrar. Y como son tanto los dientes, hace que se pueda abrir y cerrar. Es algo muy, muy interesante. Aún así, corren valeros, como ya lo vieron aquí. Vámonos con características de esta chulada. 19.8 centímetros de totales, 8.5 de hoja, 3 centímetros de pala y cerrada 20.8 centímetros. Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No? ¿Les agrada? Pero yo sé que ustedes están esperando algo que en el revisionario nunca falta. ¡Ojo! Tengo miedo aquí de una cosa. Esta fue la que todo mundo toqueteó porque era el prototipo. Era porque ya lo tengo yo. Está aquí el prototipo. Pero vamos a ver. El acero Elmax casi nunca decepciona. Casi nunca decepciona. Vamos a ver qué filo trae. No podemos decir que es de fábrica como tal, pero vamos a ver qué filo trae. Le falta un poquito, pero... Nah, vean. Está bien. Yo estoy seguro que los amigos de Bosted saben que esto no tiene nada que ver. Porque, bueno, pues, estuvo en la mesa, todo el mundo lo tocó, todo el mundo estuvo toqueteando esta preciosura. Ahí está. Pero pues una pasadita por asentador y sin mayor problema. Vean las líneas de esta navaja. Se me asemeja a la G-Cape o a la... a la G-Cape o un poquito a la Something Obscene. Me gustan estas líneas de navaja. Filo totalmente recto. Este contrafilo que en realidad no tiene más allá, porque no es una navaja de punción, es mera estética. Este tipo de ojal nos facilita la apertura, creo que es de las aperturas más fáciles y rápidas, si es que tienes ahora sí que entrenado el dedo. Pero bueno, como siempre les digo, a final de cuentas tú tienes la última palabra. ¿Qué opinas de esta navaja? ¿Te gusta? ¿Es algo que te comprarías? ¿Es algo que en realidad pasarías de ella? ¿O te gustaría quizás en otro color, otra configuración? Sé que vienen otros colores, también hay una en color azul. No recuerdo si Pablo compró una en otro color, pero bueno. Son prototipos, solamente se presentaron en la Blade Show. Estos todavía no están en la página al día de hoy que lo vi. De todas formas, les dejo en la descripción del video todos los datos sobre esta chulada. Es una pieza que sé que no los va a decepcionar, les va a gustar bastante. Y, como siempre les digo, dale like, suscríbete, comparte, comenta. Quiero saber qué opinas tú de esta. Si no fuera problema el dinero, ¿la comprarías? Creo que va a salir alrededor de los $200-$220, por ahí más o menos. Pero, bueno, pues hay que saber que es acero Elmax. Ahora sí, como siempre les digo, no se corten. Bye.